no se terminen. ¿Dónde estamos? En esta tierra no se olviden. Un saludo especial a todos los que resisten. ¿Dónde estamos? Tierra no se olviden, hay varios imperios chiquitas, no se exterminen. ¿Dónde estamos? En esta tierra no se olviden, un saludo especial a todos los que resisten ahora. Y mucha fuerza para resistirlo, ¿cómo no? Para seguir buscando el camino. Che, hoy estamos recordando y pidiendo un poco de justicia por acá, por Sebas. Y la verdad que es un poco difícil para nosotros los artistas, para nosotros, los seres humanos, artistas, venir acá y hacer lo que hacemos como músicos, como artistas, y tratar de bloquear el sentimiento que puede ser un poco más de dolo. Y aunque no conocíamos al hermano de acá, de la amiga, es difícil saber que y enterarse de estas historias que suceden a veces y que no tienen sentido, ¿no? Y creo que todos estamos acá por eso, porque estamos pendientes y conscientes de que cosas así no pueden pasar más. Y por eso quiero pedirles a todos un... No le voy a pedir un minuto de silencio, solamente quiero que tengamos 10 segundos de silencio y podamos dedicarle un pensamiento a una persona que está viajando. Pasta de yuta. Buen viaje para todos los que se van. Sí, mucha luz ahí de nuestros corazones para ayudarlo en esa energía que lleva el combustible. Ja, cómo no. Dice. Loquito. Miren si vamos a caer en toda la trampa que nos quieren poner. Miren si vamos a creer en toda la mentira. Miren si vamos a caer en toda la trampa que nos quieren poner. Miren si vamos a creer toda la mentira. El hombre lobo del hombre, nombre del hambre, creo el alambre para alambrarme y luego venderme, para encerrarme y luego comerme. El hombre lobo del hombre, aquel que respira el alumbre, aquel que se muere en el arte, aquel que se alumbre que arde. El hombre lobo del hombre, nombre del hambre, creo el alambre para labrarme y luego venderme, para encerrarme y luego comerme. El hombre lobo del hombre, aquel que respira la lumbre, aquel que se muere en el arte, aquel que se alumbre que arde. Mata entre alabanza mientras danza y no le alcanza, pero ya se viene la avalancha. Mata entre alabanza mientras danza y no le alcanza, pero vos sabés cómo hacer. Mata entre alabanza mientras danza y no le alcanza, pero ya se viene la avalancha. Mata entre alabanza mientras danza y no le alcanza, pero ya se viene. ¿Cómo? Si se cayó, levantalo. Si se rompió y podés arreglarlo. Cuando lleguemos, ¿qué? Que no quede en duda. Si lo podemos mejorar, lo mejoramos. Porque si se cayó, levantalo. Si se rompió y podés arreglarlo. Cuando lleguemos, que no quede en duda. Si lo podemos mejorar, lo mejoramos. Porque esa es la actitud. Con esa actitud, activismo interviniendo en todos los espacios de espacio. Comprendo, aprendo, repasa. Somos individuos, pero lo socializamos. Porque esa es la actitud. Con esa actitud, activismo interviniendo en todos los espacios de espacio. Comprendo, aprendo, repaso. Somos individuos, pero ¡ey! Si lo quieren tumbar, nosotros los apoyamos. Si lo quieren matar, nosotros denunciamos. Cuando lleguemos, ¿qué? Que no queden duda. Si lo podemos ayudar, los ayudamos. Porque esa es la actitud. Con esa actitud, activismo interviniendo en todos los espacios de espacio. Comprendo, aprendo, repaso. Somos individuos, pero los socializamos. Y miren si vamos a caer en todas las trampas que no quieren poner. Miren si vamos a creer. Bombo clan, dice.
para aquellos que quieren crear tribus urbanas, para aquellos que quieren a la masa dividida, para aquella que crea la gente controlada, para eso soy una espina clavada, para eso que quieren crear tribus urbanas, para esa que quieren a la masa controlada, para eso Bombo Clan se la van a tener que chupar toda la vida. Miren si vamos a caer en todas las mentiras que no quieren poner. Miren si vamos a creer. Bombo Clan dice así. Para eso que quieren crear tribus urbanas, para eso que quieren a la masa controlada, para eso tiene la gente resentida, para eso estoy sembrando por la herida, para eso que quieren crear tribus urbanas, para eso Bombo Clan, hey, deja de fumigar los cultivos con veneno, enferman a la tierra y enferman a los pueblos, dejen de enfermar a la gente rociándolo con toneladas de glifosato sobre los transgénicos, dejen de consumir todos los venenos, enferman a la tierra y enferman a los pueblos, dejen Bombo Clan. Yeah, yeah, yeah. Porque esa es la causa de los abortos espontáneos, porque esa es la causa de que nazcan niños con malformaciones, porque esa es la causa. Bombo Clan, están jugando con el ADN. Para eso que quieren crear tribus urbanas, para eso. Ey, calentando un poquito la garganta. Gracias, Coco, ahí. Yo, yo, yo. Jugando en el micrófono, otra vez llegó el rodillón. Viene con el pie guinzado, pero no importa porque se lo caminó. Y aunque dolía un poco, esta vida siempre regeneró. Por eso sigo para adelante, porque ese pie que se rompió también se curó. Y dale, no te vayas a caer, no te vayas a perder. Vos sabes que te tenés que encender. Dale, no te vayas a caer, no te vayas a frenar. Vos sabes muy bien para dónde vaya, que no te vayas a caer, no te vayas a frenar, no te vayas a perder. Pensarlo bien, con la mente siempre bien clara, para ver qué hacemos y no mandar una cagada, porque no vamos a chocar por el Bombo Clan. Dice así, hey, fuera la policía de todos los barrios, fuera los sacerdotes y los curas de todos los barrios, tomemos las iglesias como esta que está ahí en la esquina y hagamos algo bien para el barrio, para la gente, que sea dignificante y que no esté creando ovejitas. Ovejitas enfermas que no entienden para dónde tienen que salir disparando y siempre salen disparando para el lugar incorrecto y chocan. Sí, muchas gracias. Y gracias, gracias. Un poquito de reggae, sí. Hey, escúchalo como noticia, todos los humanos le vendieron la avaricia a Free. Se pusieron, no, tira. Me aburrí. Tíralo otro. Che, me despido. Van a seguir artistas, ¿sí o no? Sigue, ¿nos vamos a quedar? No, yo no sé. Dale. Nos vamos a quedar acá, ¿no? Dale, nos quedamos acá. Vamos. Salud. Salud. Bien que era lo que andaba mal. Yo sabía
vieja cuando andaba mal. Pero sabía bien, pero entendía bien que trato de salirme de la matriz, del venta y compra automático y motriz, de buscar las oportunidades para ser feliz, fluir sin desesperarme por sobrevivir, tratar de ser humano pero sin sucumbir, de para siempre lo mejor pero preparado para el fin, de tener fresca la mente para poder percibir toda la hermosura del misterio de él, del misterio de él. Algo andaba mal, pero sabía bien que era lo que andaba mal. Yo sabía que algo andaba mal, pero pensaba que era solamente mi puta paranoia. Yo sabía que algo andaba mal, pero sabía bien que era lo que andaba mal. Yo sabía que algo andaba mal, pero sabía bien, pero entendía bien que vampira, pero que eres vampira. Mi mente es silenciosa como la gota de la insecticida, pero si eres vampira, pero vampira. Mi mente positiva como el sol que destruirá, pero si eres vampira, pero vampira. Mi mente es silenciosa como la gota de la insecticida, pero si eres vampira. Vamos a Babilón, ey. Son satánicos, en las escuelas son satánicos, en las iglesias son satánicos, en los gobiernos son satánicos, en las comisarías son satánicos, en las escuelas son satánicos, en las universidades son satánicos, en las iglesias son satánicos, en el Palacio de Justicia son satánicos, en el Congreso son satánicos, ¡vamos, clan! ¡Son vampiros! Se alimentan de la sangre, de la energía de la gente, se alimentan de la plata, de la energía. ¡Ay! Se alimentan de la sangre, de la energía de la gente. Por eso lo vemos, denunciamos. ¡Son vampiros! ¡Ay! ¡Son satánicos! ¡Vamos, plan! ¡Son satánicos! ¡Fuera demonio! ¡Fuera fantasma! 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 ¡Libera ser humano, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Ay! El hombre, el hombre del hombre, quiere el hambre, para alambrarme, para comerme, para cerrarme, luego comerme. El hombre, el hombre del hombre, hay que respirar el hambre, hay que se pone el hambre. ¡Ay, ay, ay! El hombre, el hombre del hambre, creo el hambre. ¡Vamos! Che, muchas gracias. ¡Me sube esta energía, me sube esta energía! ¡Un grito bien fuerte! ¡El consejo, amo! Protestamos acá, seguimos un poquito más. Vamos al futuro, no queda vocación. Cáganse los demás en la nueva profesión. Empleos temporales para la corporación. Acá estamos otra vez sonando, el rodillón representando. No me hagas el satánico a mí, fuera de ese cuerpo reverbe. Estamos, esa gente ahí resistiendo. Vamos a bailar un poquito, vamos a poner un poco de grupo acá en el medio. Vamos a hacer un fuego acá, vamos a quemarlo. Vamos ahí. Ley antiterrorista está a la vista, más que evidente, para cerrar y sacarse de encima a toda la pobre gente que protesta, se manifiesta contra este siniestro sistema. Ya no sabe cómo frenarnos, por eso nos pone condenas. Ley antiterrorista al servicio de las corporaciones, que hacen lo que quieren y gobiernan en todas las naciones, mintiendo en todos los idiomas, con la sucia democracia. Ya no le creemos, es más, nos causa muchísima gracia. Ley antiterrorista a favor de los derechos humanos, para que en armonía todos juntos vivamos como hermanos, protegidos, bien cuidado, con mucha seguridad, la que nos impone el puto Estado con toda su autoridad. Ley antiterrorista, muchas cárceles por construir, es lo que nos depara el futuro, si es el nuestro porvenir, para que cuando esto reviente tengamos a dónde ir. Así de fácil, los que no tenemos casa tendremos dónde vivir. Me dicen terrorista por querer cambiar este mundo lleno de desigualdades que agoniza sufriendo un dolor profundo. Por eso te lo digo bien clarito, rapidito, no me confundo, todo esto está muy sucio, sí, apesta y un olor inmundo. Me dicen terrorista por cantar lo que siempre
caliente mi corazón, expresando mis sentimientos, viendo la pobreza de la población, que cada vez son muchos más los que viven en la marginación, alucinando el sueño, tener los lujos de la gran civilización, que dice terrorista, por luchar por una libertad y educación, sin autoritarismo, ni premios, ni castigos para la creación, eliminando así las fronteras que nos anulan la reflexión, a través de programas estúpidos que no estimulan nuestra imaginación. Me dice terrorista, porque incito a la gente a rebelarse contra sus sucios patrones, que los obligan a acostumbrarse a ser tontos explotados toda su vida hasta desangrarse y cobrar una sucia miseria a partir del momento de jubilarse. Me dicen terroristas por estar totalmente a favor del aborto. Mueren las chicas porque al gobierno sí no le sale del orto. Pero en realidad por chuparle el culo al Vaticano pederasta, que distorsiona la realidad inmunda, asquerosa, nefasta. Me dicen terroristas por cortar una ruta con toda la gente, que ya no quiere nunca más que los engañen tontamente, con discursos baratos hablando del futuro en el presente, cansado ya de las mentiras de políticos asquerosos de mente. Me dicen terrorista por las cuestiones que voy denunciando, podría ser infinitas letras que en todas me estarían juzgando, porque dan con el perfil de terrorista que fueron tuneando, y sigo rezongando porque a los que protestan los están encerrando. Ley antiterrorista está a la vista, es más que evidente, para encerrar y sacarse de encima a toda la pobre gente que protesta, se manifiesta contra este siniestro sistema, que ya no sabe cómo frenarnos y por eso nos pone condenas. Ley antiterrorista al servicio de las corporaciones, que hacen lo que quieren y gobiernan en todas las naciones, mintiendo en todos los idiomas con la sucia democracia. Ya no le creemos, en manos causa muchísima gracia. Ley antiterrorista a favor de los derechos humanos, para que en armonía todos juntos vivamos como hermanos, protegidos, bien cuidados, con mucha seguridad, las que nos impone el puto Estado con toda su autoridad. Ley antiterrorista, muchas cárceles por construir, es lo que nos depara el futuro si es el nuestro porvenir, para que cuando esto reviente tengamos a dónde ir. Así de fácil, los que no tenemos casa tendremos dónde vivir. Terrorista, todos somos terroristas. Terrorista, todos somos terroristas. Terrorista, todos somos terroristas. Salud, libertad, protestando está en la casa, rodillón está en la casa, anarquía tropical no, anarquía ni la piedra está en la casa. También está Cresta Murti, todos ustedes que están avisando a todos los que no vinieron, que pueden venir, porque acá sigue abierto esto, vamos a quitarla. Buenas noches, salud y libertad. Yo sabía bien que era lo que andaba mal. Yo sabía bien que era lo que andaba mal. Yo sabía bien. Pensaba que era solamente mi puta paranoia. Al que le hace la primera botella, el instinto que ya no quiere dejar de gobernar, que la llama carbonice toda la autoridad, ya se sabe, esa basura no se puede reciclar. Fuego, fuego a todos los ministerios, fuego, fuego a la iglesia y a su clero, fuego, fuego a todos los uniformados, fuego, fuego a todo el maldito Estado, ni suyo, ni su ley, no van a detener, el puño sigue golpeando cada vez más fuerte, tenemos un combustible que los hace temer, nuestra conciencia activa que no para de arder, fuego, fuego. Fuego, fuego a todos los ministerios, fuego. Iglesia ya sufrieron, fuego, fuego a todos los uniformados, fuego, fuego a todo el maldito Estado, fuego, fuego a la iglesia ya sufrieron, fuego, fuego a todos los ministerios, fuego, fuego a todos los uniformados, fuego, fuego a todo el maldito Estado, fuego, 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 fuego. Despiértate, tú no tienes el control. Eres un títere que actúa en su función, reprimiendo el deseo, censurando el placer. Y aunque no ves lo que el mundo es, te quedas en tu casa viendo la TV. Despiértate, yo quiero controlarte. Despiértate, no paran de vigilarte. Despiértate, vuelo consciente para adelante. Despiértate y forma parte. Despiértate, yo quiero controlarte. Despiértate. Despiértate, pueblo consciente, pa' adelante. Despiértate y forma parte. Despiértate. Despiértate, honor Rodríguez. Despiértate. 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 Escucha la mano, no dice nada de eso.
rodillo. Quiero un fuego bien grande.